¿Existen algunas amenazas tanto desde la perspectiva natural como desde las causas del hombre, verdad? Desde la perspectiva natural podríamos ver en este momento que si bien es cierto ha sido también por influencia de lo que ha causado el mismo hombre, el cambio climático viene siendo una de las causas fundamentales que obstaculizará o que perjudicará en alguna medida todo lo que es la producción agropecuaria. Por otra parte, vemos el desplazamiento de las personas que anteriormente o tradicionalmente vivían en áreas agrícolas, cómo se mueven hacia áreas urbanas y urbano marginales, dejando todo lo que era el trabajo del campo a un lado. Y es por esa razón que debemos buscar aprovechar las oportunidades como lo son, por ejemplo, la agricultura de precisión, echando mano de dispositivos como los drones, por ejemplo, y que sean atractivos para las nuevas generaciones para permanecer en sus lugares de origen haciendo uso de la alta tecnología. La alta tecnología nos va a permitir adicionalmente conocer dónde exactamente deben aplicarse los productos para la producción de cultivos, de qué forma debemos hacer frente a casos de sequía o a casos de pestes que vayan a afectar nuestros productos. Entonces, es una sinergia que tenemos que buscar entre aquello que ya la naturaleza nos da y todo lo que la investigación y el desarrollo de nuevos productos por parte de la humanidad, aunados al uso de la tecnología, van a contribuir para que haya un mejoramiento y una sostenibilidad en todo lo que es el proceso productivo agrícola. Algunos de los impulsores principales, sin duda alguna, serán la creación de alianzas público-privadas. Me parece que es fundamental. Los gobiernos solos no van a poder continuar con todo lo que requieren para la alimentación de sus poblaciones a partir del 2030, que es como una fecha límite donde sabemos que la población mundial, si no hacemos un cambio pronto, un cambio sostenido y continuo, no tendremos cómo alimentarla. Y por otra parte, el sector privado, por supuesto, va a requerir apoyar de todas esas gestiones desde el ámbito gubernamental para poder llevar a cabo la propuesta. Y es por ello precisamente que actividades como la que en este momento está auspiciando el ICA revisten de una importancia, pero sin precedente, el tener sentados alrededor de la mesa los distintos sectores, tanto a gobiernos, empresas, ONGs y otros organismos que están interesados por ver cómo vamos a hacer para el desarrollo de la producción agrícola en los años venideros, es algo que realmente es de aplaudir porque permitirá que todos los que estamos alrededor de esa mesa logremos llegar a entendimientos que nos permitan dar el paso que en este momento el mundo está necesitando de nosotros. Es necesario en algunos casos incluso la modernización de legislaciones, de reglamentos, de ver cómo aplicamos todos aquellos, los parámetros legales que nos cubren, tanto a nivel individual de los países como a nivel regional. Una legislación ágil que permita contar con productos competitivos dentro de los mercados, generará sin duda alguna una proyección y una capacidad de avance mucho más acelerada en toda América Latina. Ahora conversábamos hace un ratito, la última presentación que tuvimos, que es muy diferente cuando hablamos a corto, a mediano y a largo plazo. Yo esperaría que los distintos escenarios que vamos a estar trabajando a lo largo del día nos permita tener distintas proyecciones para cada una de estas dimensiones en el tiempo y que nos den las herramientas o por lo menos algunas ideas de cómo vamos a nosotros generar acciones y actividades desde cada una de las áreas que estamos sentados en la mesa. Es importante por eso nuevamente tenernos a todos los diferentes sectores alrededor de la mesa y ver cómo vamos a dividir el tiempo y de qué forma vamos a hacer esos acercamientos desde la empresa, desde los organismos internacionales y desde las ONGs.